Bon dia a tots i benvinguts a l'edició del Pati de la Ciència 2007. Avui estem aquí per a veure la presentació d'un espectacle de màgia i de matemàtiques. També vull agrair-vos el bé que l'esteu passant així i perquè us penseu de que la física, la química, les matemàtiques és algo que és divertida. Avui us anem a regalar a cadascú un ninotet, que és un ninotet equilibrista. Això què és? Lo coneixeu? Jo crec que no, perquè lo han fet especial per al Pati de la Ciència, o siga que no crec que lo conozca ningú. Però què és això? Què és? És un pescador, però és un pescador que sap ciència, que l'ha fet una persona que sap molt de ciència, perquè és un pescador equilibrista. El pescador no se'n va, però no se'n va per què? Perquè baix té un peix i el peix pesa molt, és de plom, i fa que faci equilibri, d'acord? Així que quan termini la sessió, abans d'anar-vos, us regalarem a tothom un ninotet equilibrista. I ara ja, sense més demora, anem a començar la sessió que se diu Màgia i Matemàtiques a càrrec de a Pedro Alegría de la Universitat del País Basc i de Juan Carlos Ruiz de Azcaute de l'Associació d'Il·lusionistes de Àlava. Vinga, espere que lo passeu bé. Hola, hola, hola. Hola, muchas gracias, encantado hola, de estar aquí días. Con vosotros. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Pedro. Entonces él es Juan Carlos. Yo soy Juan Carlos. Hola, buenos días. Muy bien. Entonces lo que os vamos a enseñar hoy es a jugar con la magia y con las matemáticas. Pero yo como voy a hacer el matemático, nos vamos a pelear con el mago. Y le vamos a demostrar al mago que las matemáticas son más importantes y se pueden hacer más cosas que con la magia. Ya con la magia se puede hacer más cosas, seguro. No, 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 seguro que no. Ya veréis, ya veréis. ¿Vosotros qué os parece? ¿Qué creéis que es lo mejor? ¿La magia o las matemáticas? Las matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas. ¿No? Bueno. Vamos. Bueno. Vamos a ver. Al final me lo decís. A ver al final qué pensáis. Bueno, muy bien. ¿Esto qué es? Una baraja de cartas. ¿Vale? Un matemático cuando saca una baraja de cartas, que son las que utilizan los magos, ¿qué observa? Observa que vienen, cuando son nuevas, que están ordenadas, ¿verdad? Primero vienen los del palo de picas, ordenadas, el 1, el 2, el 3. Cuando se acaban, vienen los del palo de tréboles, también vienen ordenados, ¿verdad? Cuando se acaban las negras, vienen ya las de color rojo, as, 2, 3, 4 de rombos, y terminan con las de corazones, ¿verdad? No sé si os habéis dado cuenta que la primera carta es más grande que las demás, siempre, que es el as de picas, que es la más grande. Y además es la más importante porque aquí además aparece siempre el nombre de nuestro pueblo, Vitoria, ¿vale? Por eso es la más importante, ¿vale? Pero bueno, un matemático, ¿qué hace? Los magos lo que hacen es mezclar las cartas para que ya no tengan el orden que tenían inicialmente. Los matemáticos no decimos eso, los matemáticos decimos que esto es una aplicación de un conjunto en sí mismo, ¿verdad? Establecemos aplicaciones, aunque los magos lo que dicen es que esto se llama barajar o mezclar. Pero no, ¿nosotros qué conseguimos al mezclar las cartas? Que ahora ya los colores están mezclados, ¿verdad? Ya los rojos no están juntos, los negros no están juntos, sino que están todos intercalados, ¿vale? Y al estar intercalados, ¿qué se puede hacer? A ver, matemático, una pregunta. A ver. ¿Qué probabilidad hay de que mezclando se separen de nuevo los colores y queden todas las negras a un lado y todas las rojas a otro? Ah, eso es muy fácil, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible. No se pueden volver a separar. Cuanto más mezclemos, pues más se van a revolver los colores. Y no es casi, casi imposible que de repente los rojos estén todos a un sitio y los negros en el otro, ¿a que sí? Efectivamente. ¿A que es casi imposible? Sí. Eso lo saben todo el mundo que hace matemáticas. Están bien mezcladas, sí.
Eso es, están muy bien mezcladas. O sea, ¿qué es? ¿Me has dicho? Mezcla más para que veas que todavía se pierden más. Casi imposible. Casi imposible. Casi imposible es esto. A ver, vamos a ponerla así para que la vean bien. Todas las rojas a un lado. ¿Alá? Todas las rojas. Y luego todas las negras. ¿Anda? O sea, eso es casi imposible. Pues nos va a ganar el mago. Pues si es casi imposible, yo lo he conseguido. Bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto es muy... ¿Esto? ¿Eh? Por atrás, ¿qué? Son normales, pero por delante se han separado los colores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... No, que hemos venido aquí a hacer... Hacer matemáticas, no magia. Vamos a ver, necesitamos algún ayudante. ¿Tú eres buen ayudante? ¿Elena? No, mejor no. Alguien de la segunda fila, tú misma, ven aquí. Es que la primera fila ya veis muy bien, ¿no? Encima vais a salir y lo vais a seguir viendo muy bien. ¿Cómo te llamas? Ay, Valeria, entonces no, lo siento. Es que Valeria... No, que sí, que era broma. Ven aquí. Valeria, muy bien, vamos a hacer un juego contigo. ¿Vale? Y todos vais a ver... ¿Cómo vamos a hacer matemáticas para adivinar cartas? Venga, Valeria, vamos a ir cogiendo cartas, vamos a separar cuatro rojas, dos, coge dos rojas más por ahí, las que tú quieras, tres y cuatro, coge ahora cuatro cartas negras, una, dos, dos más por ahí, tres, por ahí revueltas, cuatro. Muy bien, tenemos ocho cartas. ¿Tú conoces estas cartas bien? ¿Las distinguirías? Sí, si no te sientas, no, ya sabes que no te quieres sentar. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ocho cartas, ¿las ves bien? Ocho cartas. Y Valeria va a pensar, solo tú vas a saber, un número del 1 al 8, sin decírselo a nadie. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ella ha pensado un número del 1 al 8. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vas a pensar una carta, pero de la siguiente manera. Si el número que has pensado es el 1, te acordarás de esta carta. Si es el 2, te acordarás de esta. Si es el 3, te acordarás de esta. Esta, si es el 4, el 5, el 6... El 7 y el 8. ¿Vale? ¿Ya tienes una carta? ¿Te las vuelvo a pasar? ¿No te olvidarás? Mira que todo el mundo se está confiando en ti. No les puedes fallar. Vale, tienes un número y una carta. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo que nosotros llamamos un programa de ordenador. ¿En qué consiste un programa de ordenador? En ordenar las cartas. Las ordenamos así y yo te enseño aquí y te pregunto, ¿tu carta está aquí? Mírala bien, ¿está tu carta ahí? No. Entonces, ¿qué hace el ordenador? Pues hace una especie de operaciones aritméticas por dentro, una cosa que no sabemos, y entonces él dice, pues ya, creo que ya sé. Pues acaso, ¿tu carta está aquí? ¿No? Oye, pues no sé muy bien, el ordenador está fallando. Vamos a hacer otra vez, otra pregunta, ordenamos las cartas. ¿Tu carta está aquí? ¿Tampoco? Bueno, no importa. Vamos a dejar aquí todas las cartas, a ver si el ordenador... ha hecho sus operaciones bien. Vamos a ver. María Luisa, me has dicho que no te llamas, ¿no? Valeria. Valeria, por eso María Luisa he dicho que no, ¿eh? Valeria. Valeria, habías pensado una carta. Pues el ordenador, si no se equivoca, sabe que la carta que tú has pensado ahora está arriba. ¿Te lo crees? ¿Sí? Vamos a separar la carta de arriba. Dime qué carta habías pensado. ¿El? ¿Él? ¿Era un 8 o un 5? El 5 de rombos. Ah, el 5. La carta que está arriba, ¿era esta, seguro? Sí, el 5 de rombos. No me engañes. El 5 de rombos. ¿Eh? Yo sé por qué ha dicho otro número. Es que normalmente venimos un matemático, un mago, y viene un mentalista. ¿Sabéis lo que es un mentalista? No. Sí. Es uno que adivina lo que va a pasar. Y el mentalista nos ha dejado una predicción. Pero además me dijo que iba a salir Valeria y iba a pensar un 8. Y ahí te has liado un poco una cosa con otra, ah, que sí. Has confundido el número con la carta. Porque el mentalista me dijo que Valeria iba a elegir el 8. ¿Qué número has elegido? El 5. Sí, pero el número era... El número del 1 al 8. El número era el 8, claro. Por eso claro. Luego se ha equivocado, ha dicho el 8 de rombos en vez del 5. Claro, el número es el 8 vale. Y la carta era el 5. ¿Vale? Ah, vale. Pero la carta ha salido al principio. ¿Y el 8 qué hacemos con el 8? Pues el mentalista me dijo, no hay más que mirar las cartas después del programa matemático
Ajá. Ver cuál es la carta número 8. Vamos a ver cuál es la carta número 8. 1, 2, 3. Bueno, la 8 es la última, esta, ¿verdad? Claro, hay 8. Esta es la 8. ¿Esta qué carta es? La dama, la Q de corazones. Esta es la carta número 8. ¿Y? Valeria, hay un sobre que pone predicción. Coge ese sobre. Cógelo. Eso, ábrelo y mira a ver qué hay dentro, que el mentalista había dejado en el eso. Sobre y dijo: esto va a pasar. Ahí. Enséñala. Y justamente. ¿Ah? Coincide con la carta de Valeria, la dama de corazones. ¿Eh? De todas formas, esto es del mentalista, no es matemáticas. Y os he dicho que la magia puede ir un poco más allá, porque yo aquí, sin más, desde aquí, voy a cambiar la carta. Esa no, la grande no, que es del mentalista, la tuya. A ver. Desde aquí, sin tocarla, la voy a cambiar. Una, dos, tres, ya está. No, la ha cambiado, ¿verdad? ¿La misma? No, no, perdón, que es que no me he explicado bien. La voy a cambiar por detrás, por el dorso, enseña el dorso. ¿Ah? Sí, es roja. ¿Y estas? Pues eran todas azules. Sí, la baraja. Porque la magia puede ir un poco más allá. Hemos sacado una baraja nueva y era azul y esta es la única roja. ¿Pero cómo es posible? Gracias, Valeria, te puedes sentar. Este mago... Bueno, bueno, bueno. No, hemos dicho que vamos a hacer enseñar juegos matemáticos. Entonces vamos a aprender un juego matemático muy sencillo para que luego lo podáis repetir. Vamos por este lado. Bueno, a ver, por este lado vamos a repetir un juego muy sencillo. Tú mismo. ¿Cómo te llamas? Ahí mismo. Jorge, no te falta ni que te levantes. Vamos a hacer una adivinación con Jorge. Jorge, yo voy a adivinar el día de tu cumpleaños. Atención. El día de tu cumpleaños es un número vais a oír cómo más grande que 15. Sí. ¿Es un número más grande que 20? Sí. ¿Es un número más grande que 25? No. ¿Es un número más grande que 23? Sí. ¿Es un número como 24? Sí, el 24. ¿Eh? Lo he adivinado. Un programa matemático. Vamos a ver. Eso, además de ser una tontería, es una bobada. Claro, tú le dices, ¿es más grande que 15? Sí, vale, entonces está entre 15 y 31. ¿Es más grande que 20? Sí, pues entre 20 y 31. ¿Más grande que 25? No. Pues entonces está entre el 20 y el 25 y así vas poco a poco. Eso es muy fácil. Yo no descubro tus trucos. Vale, pero no, la magia puede ir un poco más allá. Porque tú necesitas saber la respuesta para hacer la siguiente pregunta. Pero claro, si tú dices más grande que 15... Claro, hay que saber para si poder... Si no sabes si es más grande, no puede ser. Al número hay que ir haciendo preguntas, claro. Los magos somos capaces de adivinar un número haciendo todas las preguntas a la vez. ¿Todas a la vez? Todas a la vez. No puede ser. Sí, mira, te lo demuestro. A ver, que nos va a demostrar cómo puede hacer todas las preguntas a la vez, puede saber un número. Tengo aquí una cartulina con números. Estuve el otro día jugando en un bingo. ¿Habéis estado...? ¿Conocéis el bingo, no? O sea, está, ¿no? Porque no os dejan entrar todavía, pero jugar en casa al bingo, sí. Estuve en un bingo muy raro porque los cartones con los números están desordenados, no están ordenados los números. Pero sí que han tenido un detalle que es ponerlos de colorines. O sea, los números más bajitos que 10 están en azul, del 10 al 20 están en marrón, del 20 al 30 en negro, del 30 al 40 están en gris con negro, el 40 está en verde... Vale. He hecho una cosa, le he quitado la propaganda, para que no sepáis qué bingo es. ¿Vale? Claro. Quiero que elijas a un espectador, ajá, el que sea mayor, porque está un poco complicado. A ver, voy a ir un poco para atrás, para que participen también los de atrás. Bueno. A ver, tú. ¿Eh? Bueno, pues tú. Ese espectador... Esa espectadora, ¿te vale? Me vale una espectadora. Espectadora, muy bien. Atención. Tiene que pensar un número entre el 1 y el 64, que creo que es los números que hay en este bingo. Pensar un número entre el 1 y el 64. Ya está, ¿lo has pensado? Vale, ahora tienes que mirar si está aquí. Tiene que buscar en qué cartones está ese número, fíjate bien en los colores para no liarte, porque está complicado. Y mientras... ¿Eh? Ahí no está, vale, ese, apártalo. Ese, ahí está. Ahí sí, muy bien. Repaso por si acaso. Vas a verlos por aquí, te voy a enseñar esto. Es fácil, lo encuentras. ¿Está ahí? Tú tranquila, que es fácil. No. Yo te ayudo. Otra vez repasamos. No, porque si falla, ya sabes que la que fallas eres tú. ¿Está ahí?
¿Va estando? Me acerco por allá. Ya está, ya. Me acerco por allá un momento. Tú no mires que no has querido participar. Yo sí. Tú sí. Pero ella no ha querido participar. No está, ¿verdad? Vale, muy bien, ya está. Quiero ya que sabemos. Pongas aquí dentro de la carpeta las tarjetas donde sí ¿donde está. Sí está. Pero entonces ya sabe por el bulto, si sabe que hay en tantas. Bueno, pon también las pon que no todas, están. Todas, y así ya que la adivine. Y voy a hacer una cosa, porque no lo voy a adivinar ni yo. ¿No lo vas a adivinar ni no. tú? Lo va a adivinar aquí esta señorita. Ponlo bien grande. La suma. Más grande, más. O sea, ella por otro va a lado, adivinar. Bien grande, venga, ¿cómo te pero llamas? Grande, grande. Grande, grande. Vale. Ya tengo aquí el resultado que ¿cómo? Ha dicho ella. Dale, ah, que está, se vea por aquí. ¿Qué número habías pensado? Este, el 5. ¿El 5? Sí. Sí, pero es que lo había visto. Pero lo ha adivinado ella, no pero yo. Ese, ella no se lo ha dicho a nadie. Muchas gracias. O sea que ella, sin que a nadie se lo diga... Exactamente. Lo pueden adivinar. Ella lo ha adivinado. Y ella lo ha adivinado. Ah, a mí me suena ese juego. Yo creo que eso está cambiando. Un juego que conocemos muchos, que nos han dado unas cartulinas, que hay que saber si está, si no está. No sé si alguien lo conoce, que hay que sumar unos números de cada cartulina. ¿Alguien lo conoce? Claro, ¿verdad? Ya lo conocen. Claro, lo que pasa que nos ha querido... Lo difícil es que luego no lo adivines tú. Sí que no lo adivine. Eso es más difícil, estos magos. Pero bueno, yo creo que con la magia vamos a ir más allá. ¿Sabéis que la magia y las matemáticas son capaces de obtener resultados como lo que hemos puesto aquí en el título? Trabajar en la teoría de códigos. ¿Habéis oído hablar de los CDs, de los MP3, de los teléfonos móviles? Y todos esos llevan unos códigos por dentro. Y esos códigos son los que se transmiten y luego los podemos recuperar. Y en algunas situaciones, los códigos cuando van por el aire, se pierde alguna señal y esa señal cuando se pierde, todavía la podemos recuperar, porque hay algunos códigos que permiten corregir errores. Y vamos a ver cómo con las matemáticas podemos hacer un juego de magia corrigiendo errores. Juan Carlos nos va a ayudar y va a ser un juego de ordenador, esta vez sí, de verdad, porque lo va a hacer todo el ordenador. Lo hemos titulado el detector de mentiras. ¿De acuerdo? ¿Sabéis por qué? Porque el ordenador nos va a detectar la mentira que nosotros hagamos. ¿De acuerdo? Dime. No se puede, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos un conjunto de cartas. A ver, alguien que por aquí, tú misma. Es que siempre es el que no levanta la mano, no sé por qué. Siéntate. No, no, desde ahí mismo. Desde ahí mismo. Tú, no, es la que, ¿cómo te llamas? Lara, muy bien. Muy importante que cada uno se sepa su propio nombre. ¿Vale? Lara se sabe su nombre y entonces nos puede ayudar. Lara, ¿ves ahí las cartas? Sí. Entonces vas a pensar una de ellas. Pero para que todos participemos a la vez, como es el ordenador el que la va a adivinar y no le hemos traído las orejas, no nos va a oír. ¿Vale? Quiero que la digas en voz alta. El 4 de rombos, ¿la veis? Está ahí. El ordenador nos va a adivinar el 4 de rombos, para lo cual te va a hacer una serie de preguntas. Tú vas a contestarle sí o no. Y cuando quieras, en alguna de las preguntas, si quieres le mientes. Tienes una posibilidad para mentirle. Pero el ordenador no sabe si le vas a mentir y no sabe cuándo le vas a mentir. Y aún así, a ver si es capaz de adivinar tu carta. ¿Y si ella no quiere mentir? Si no quieres mentir, no mientas tampoco. El ordenador sabrá si eres mentirosa o no. ¿Vale? Empezamos. Son 7 preguntas, ¿eh? Tienes 7 posibilidades para mentir si tú quieres. Primera pregunta. ¿Tu carta está aquí? Digo en voz alta. Ha dicho que no. ¿Qué quiere decir? Que no ha mentido porque no está, ¿verdad? Muy bien, no. Juan Carlos. Ya le he dado. Estamos en la segunda. Estamos ya. en la segunda pregunta. ¿Tu carta está ahí? Sí. Sí, tampoco ha mentido porque efectivamente estaba. ¿Tu carta está aquí? No. No, tampoco ha mentido, ¿verdad? Porque la carta no está. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Está tu carta? Dejarle a ella que conteste. Dice que no. ¿Veis que no ha mentido? Porque no está. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Está tu carta? Dime. Sí, fijaros. Ha dicho que está que sí. Ahí. Tampoco está mintiendo. Ella elige si miente o no. No hay problema. Siguiente pregunta. ¿Tu carta está? Sí, tampoco ha mentido porque la vemos. Última pregunta. ¿Tu carta está? Dime. ¿Qué le decimos? Que sí. Ah, está mintiendo porque no está. Le damos Vamos a ver. Sí. Dice que sí. ¿Has mentido en la pregunta número 7? Ya que has contestado sí y la carta no estaba entre las mostradas, el ordenador ha adivinado
tu carta, incluso aunque digas una mentira. Vale, vale, no, esto... Ahora aplaudís al ordenador, al ordenador. Esto... ¿Qué os parece que con las matemáticas? Está bien, me ha gustado. Dentro no. Me ha gustado, sí. A vosotros os ha gustado esto que ha hecho. Pero la magia va más allá. Porque hasta ahora estabas haciendo preguntas, yo también he hecho preguntas. La magia, los magos, somos capaces de adivinar una carta sin hacer ni una pregunta. Ah, eso también lo puedo hacer yo. Antes de que nos hagas eso, antes de que hagas ese juego, vamos a hacer otro para que veáis todavía cómo con las matemáticas se puede hacer otras adivinaciones. Vamos a ver, tenemos otro juego de ordenador, tenemos una serie de cartas. A ver, alguien que nos ayude, lo vamos a hacer aquí para que pueda ver entre todos. A ver, ¿dónde está Marina? Ven acá. Tú, ven aquí. Ven. Ven. Hola, Claudia, ¿cómo te llamas? Jijijiji, se llama Jijijiji. Bueno, muy bien. Toma, estas cartas, ¿qué ves ahí? Míralas y di en voz alta qué es lo que ves. Números, el 1, el 2, el 3, así se enseñan, ¿verdad? Hasta el 10. Hasta el 10. Están las 10 cartas de tréboles, las 10 primeras, ¿vale? Sí. Muy bien, toma las cartas. Ahora lo que vas a hacer va a ser desordenarlas. Puedes mezclar sin ver, puedes desordenarlas como quieras, puedes ponerlas en el suelo y barajarlas así, desordénalas. ¿Vale? El desorden, si otra persona coge las cartas, las desordena de una manera diferente, ¿a que sí? Bueno, pues muy bien, Claudia las está desordenando a su estilo. Vale, muy bien. Ahora han quedado de la manera que quieras. Ahora las vas a poner aquí en una fila para que se vean todas. Una, luego la siguiente, así bien separaditas, así todas. Venga, así bien separadas. Eso es. Entonces tenemos aquí, como veis, 10 cartas. No os preocupéis si no las veis porque luego... Ahora las vamos a ver en el ordenador. Ahí. ¿Vale? Las vamos a ver todas en el ordenador. ¿Has visto cómo están desordenadas? De cualquier manera. ¿Bien? Bueno, pues estas cartas que están desordenadas de esta manera, vamos a dar la vuelta a algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a dar la vuelta a estas 4. ¿Vale? Y el ordenador las va a adivinar. Él no sabe cómo ha barajado Claudia. Fijaros que están ahí todas las cartas. ¿Vale, Claudia? Ahora tú le vas a decir a Juan Carlos las cartas cómo han quedado. ¿Qué carta es esta? Ocho. Un 8. Entonces ocho. Juan Carlos pone el 8 para que todos la veáis. ¿Qué carta es esta? Nueve. Un 9. Y nueve. Ponemos un 9. Esta está al revés. Entonces tú le dices, vuelta. Y él pone una carta vuelta. Esa no sabemos cuál es. ¿La siguiente cuál es? El as. El as. Muy bien. ¿La siguiente? Es que las veo desde aquí. Vuelta. La siguiente no sabemos. Es vuelta. ¿La siguiente? 10. ¿Luego? 3. ¿Luego? Vuelta. ¿Luego? Vuelta. ¿Y la última? Un 7. Fijaros. El ordenador sabe, porque es listo, que las cartas vueltas son el 2, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Pero no sabe en qué orden están, porque estaban mezcladas por Claudia. ¿De acuerdo? Y tiene muchas posibilidades. Podría estar el 2 primero, en medio, detrás, el 5 podría estar delante, en medio, la tercera, la cuarta. Tiene muchas posibilidades. Y sin embargo, si hemos hecho el programa de ordenador bien, el ordenador va a saber cuáles son las cartas que Claudia tiene al revés. Vamos a decirle ver cartas ocultas. Dice que la primera es un 5. Claudia, da la vuelta a la primera, la de aquí, la de aquí. La no, de la que está aquí. La que está detrás del 9. Ahí, esta, esa. Esa, a ver, ¿qué es? Es un... Levántala. Levántala y enséñala. ¡Un 5! Un 5. ¿La siguiente? Un 5. ¿Cuál es? Un 2. Un 2. Muy bien. Que luego... Un 4. Un 4. Muy bien. ¿Y la última? Bien. Claro, que tiene que ser... El 6, están 6. Todas en el orden están todas. En que las había puesto. Muy bien. ¿Has visto cómo con las matemáticas se puede llegar más lejos, no, verdad? Con los programas. Que mira, que me gusta y me parece bien. Bueno, ya, ¿eh? Pero la magia va más allá. ¿Todavía? Sí, sí. Yo te decía antes, no me has dejado, pero lo quiero hacer. Yo soy capaz de adivinar una carta sin hacer preguntas. Ah, pero los magos, claro, hacen trampas sin hacer preguntas, pero hacen... Tienen sin sus truquitos. Hacer trampas. ¿Sin hacer trampas? Vamos a ver. Quiero que elijas un espectador. Tú verás. Bueno, nos vamos otra vez por esta zona, que estos no han trabajado.
Tú, ¿vas a trabajar? Tranquilidad. Venga, ya está. Ese espectador va a elegir... ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, va Pablo, a ser Pablo. Pablo va a elegir 5 cartas de la baraja. Muy cinco. Bien. Coge 5 cartas. Las que él quiera. Las que tú quieras. Fijaros bien, una baraja tiene 52 cartas diferentes. De esas 52 cartas, Pablo va a elegir 5 que yo no conozco, ni sé, ni me interesan. ¿Vale? Otra más. Jesús. Pablo, los he visto más rapidillos, ¿eh? Ya está. Ya está, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ya están las 5? Sí. De esas 5 cartas, Pablo se va a quedar con una. ¿Se va a quedar con una? Con una. Vale, guarda esa. Fijaros bien. 52 cartas, de las 52, cartas, Pablo elige 5. Sí. De las 5, se queda con una. Sí. Yo, solamente viendo las otras 4, soy capaz de adivinar la que tiene Pablo en las manos. Vamos a ver si he entendido. O sea, Pablo coge 5 cartas, las que quiere, se queda con una, es como si hubiera cogido una, y con otras 4 cartas, o sea, tú viendo 4 cartas, ¿sabes cuál tiene él? ¿La que sea? Sí. Pues mira, Pablo ha elegido 10 de rombos, 10 de picas, 3 de tréboles y K de corazones. ¿Y con esto cómo puedes saber una carta entre tantas que hay? Pablo, te voy a hacer... No preguntas, porque he dicho que yo no voy a hacer preguntas. Voy a hacer afirmaciones, voy a decir cosas que son ciertas. Tu carta es negra. Pero ese 50% es muy fácil, o es roja o negra, la de churro. Vale, dentro de las negras hay 2 palos, picas y tréboles. Tu carta es de picas. Claro, hay 2 posibilidades, tienes de churro o picas o tréboles, la puedes acertar, ¿verdad? Vale, esta va a ser más difícil, porque hay números o hay figuras. Tu carta es... Una figura. Claro, hay menos figuras que números, es más fácil acertarlo. Será más difícil, si hay menos. Además es... Es difícil, difícil. La dama de picas. No. Bueno, casi. ¿Casi? Sí. A ver. Casi la dama. Casi la dama, casi. ¿Es casi la dama? Pero es de picas, sí. Vale, vamos bien. No. Antes se lo he dicho ya. Ha dicho. Ajá, venga, es de picas, sí. Casi la dama. A ver si la adivina. A ver si la adivina. Es que es bien difícil, yo creo que es casi imposible adivinar una carta entre tantas que hay. El rey. El rey de picas, sí. ¿Es el rey de picas? A ver, sí, el rey de picas. Pues la verdad que sí que es difícil, ¿eh? Me ha costado. ¡Ah! Le vamos a descubrir. Vosotros sabéis, hay en matemáticas hay muchas propiedades. Pues hay una propiedad en matemáticas que se llama, ahora la vais a aprender para siempre, se llama el principio del palomar. ¿Quién lo conoce? Yo lo conozco. ¿Tú conoces el principio del palomar? El principio del palomar. ¿Sabes lo que dice el principio del palomar? ¿Qué dice? A ver. Que si en un sitio hay más palomas que palomares, hay algún palomar que tiene más de una paloma. Ah, claro. Si hay más palomas... en un teatro hay más espectadores que sillas, algún espectador se queda de pie, algunos se sientan 2 en una misma silla. Claro. Pues eso que es lógico es matemáticas. Pues es un principio matemático. Y fijaros lo que ocurre con las cartas. ¿Cuántos palos distintos tiene una baraja? 4. Si cogemos 5 cartas, seguro que hay 2 del mismo palo, ¿a que sí? Obligatorio. Pues ese es el principio del palomar. ¿Y entonces qué pasa? Juan Carlos, a lo mejor, si yo le quisiera ayudar, que no he querido, porque luego acierta... Yo le quito la carta del mismo palo y él puede adivinar la carta sabiendo cuál es el palo que falta, el repetido. Lo que pasa que luego, para adivinar el número, hay muchos números que para poder adivinar, eso ya no lo sé cómo sería. Hay 12 números distintos. Hay 12 números distintos para adivinar, que podría ser cualquiera. Bueno, no importa, porque yo sé que los magos pueden hacer algunas cosas sorprendentes, pero con magia todavía se puede hacer una más sorprendente. Y yo te lo voy a demostrar. Vamos a hacer ahora donde no se pueda aplicar el principio del palomar. Si cogiéramos 4 cartas, ¿estaríamos seguros de que hay 2 del mismo palo?
No, ¿verdad? Podrían ser palos distintos. Puede ser, pero ya no estamos seguros. Vamos a repetir el juego. Lo repetimos, vale, vale. Venga, no, el mismo, el mismo. Tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Pablo. Pablo, es que es... vas a coger ahora solo cuatro cartas y las va a adivinar el ordenador. Coge cuatro. No cinco, cuatro. A ser posible hoy, porque eso es muy bonito cuando empieza el mismo día que termina. Sí, 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 eso es fundamental. ¿Ya tienes cuatro? Dos. Dame otras dos. Tres, muy bien. Y otra más. Cuatro, perfecto. Te vas a guardar una. ¿Vale? Entonces Pablo se guarda una. Estas no sirven. Y con cuatro cartas, solo dándole al ordenador tres, él va a adivinar la carta de Pablo. Es difícil, ¿no? Pues más difícil todavía. No le vamos a decir las tres, le vamos a decir solo dos. Le vamos a decir al ordenador, mira, una carta es el 5 de rombos. Lo ponemos ahí, el 5 de rombos. Una carta no te la digo, al revés se la ponemos. Esa carta al revés. Y la otra es el 10 de picas. ¿Dónde estás? No creo. 10 de picas. El ordenador no necesita saber más. Solo sabiendo qué tres cartas Pablo ha elegido, sabe cuál es la que tiene en la mano. Y si no funciona, Pablo va a la calle y aquí seguimos los demás. ¿Vale? ¿Le damos a ver? Damos a ver, ver carta oculta. ¿Qué dice? 10 de rombos. Diez ¿Qué de carta rombos. Tienes, Pablo? A ver. El 10 de rombos. ¿Eh? Fijaros el ordenador, cómo adivina una carta sin saber nada más. La verdad es que me estás haciendo pensar que las matemáticas... Pero no, no. Yo quiero demostrar que la magia va más allá y voy a haceros otra cosa. A ver el mago que nos va a hacer otro juego. A ver, ¿tú sabes aquí cómo ha pasado? Sí. A ver. Un cartel de un congreso de magia que hubo en Bilbao el año 2005. Y me hace falta... Tú. Sí, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía, dime un número... Del 1 al 16, el que quieras. El 8. Aquí hay una predicción que voy a dejar de momento aquí. Bueno, toma, guárdala tú la predicción. Pasársela a Lucía, por favor. Guárdala bien. Le he pedido un número del 1 al 16. ¿Por qué? Porque yo tengo un cartel. ¿Y qué pasa si cojo el cartel y lo rompo por la mitad? ¿Y hay cuántos trozos? 10 y... Dos. Hay dos. Dos. Y si ahora cojo el cartel, lo rompo otra vez, cuatro. Y si lo hago de nuevo, ocho. ¿Ocho seguro? Y si lo hago otra vez, 16. ¿Seguro? Por eso he pedido un número de 1 al 16, porque vamos a mirar ahora qué trocito ha quedado en el número que ella ha dicho. ¿Has dicho el 8? El 8. A ver, el trocito número 8. Trocito 1, trocito 2, trocito 3... Trocito 4, trocito 5, 6, 7 y el 8. Y el 8. Un trocito. ¿Quieres venir con el sobre? Acércate a ver si puedes, no sé si vas a caber. Y quiero que abras el sobre con la predicción que tienes desde hace mucho tiempo. Sube. Abre el sobre y a ver qué hay en el sobre. Ah, un cartel. Un cartel. A ver, despliega el cartel. Desplígalo. Ay, tiene un agujero. Es el mismo cartel, con un agujero. Vamos a ver si coincide. Mira, a ver. ¿Coincide? ¿Coincide? ¿Es el mismo? Exactamente. Sí, es el trozo. Muchas gracias, te puedes sentar. Coincide. Exactamente. ¿Ves cómo la magia va más allá? Bueno, yo no sé qué os parece a vosotros, pero quizá podíamos dejarle en un empate. ¿No? Bueno, pues a lo mejor sí podíamos dejar un empate y ver cómo la magia puede hacer algunas cosas, las matemáticas pueden hacer otras, y si de verdad hemos aprendido a hacer magia y matemáticas, ¿qué os parece si hacemos algo conjunto con magia y matemáticas? ¿Os parece bien? Bien, entonces vamos a elegir parejas de dos personas. A ver, vosotras dos, ¿queréis salir aquí? A ver, tú y la de al lado, salir. Vosotras, uno, vale. Dos, vosotros dos. A ver. ¿Dos? ¿Sola?
¿Tú sola? Venga, tú y tú. Tú vas con ella. Los tú dos. Vas a ir con ella. Con él. O con... Venga. O bueno, ¿no? Tú con ella. A ver, poneros para allá. Poneros por aquí. No, con ella hay alguien, porque ella está sola. No, los demás vais a participar bueno, y a aprenderlo. Una, dos, no, que hacer con tres, cuatro, cinco. Muy bien. Venga, vosotros ahora dos, poneros venga. Mirando. Así tú te miras a ti. Si tú te miras venga. A ella. Vale. Tú le miras a, ver, a ella. Tú le miras a ¿cuántos ella. ¿Cuántos más tenemos? Tú le miras a él. ¿Nos faltan más? No. No, ya vale. Ya vale, que si no, no caben. A ver, ponlos ¿vale? un poquito más aquí, los atención. Dos. Atención. Atención, los demás tenéis que controlar. De frente uno a otro. Porque luego lo vais a poder repetir. ¡Atención! Aprenderlo bien, que luego lo vais a repetir. Tomar. Una va a tener las cartas y la otra va a ser la notaria o el notario. Tiene las cartas, tiene las cartas, tiene las cartas. Puede alguien hacerlo sentado a lo mejor, si quieres, y uno con nosotros. Vale, muy bien. Cada pareja tiene a ver, ocho toma, cartas. Hazlo ¿vale? tú, si quieres, con él, con Nerea. Ahí, ¿está bien? Sentaos. ¿Alguien quiere hacerlo en la, o en la silla piernas, ahí al lado? Con las piernas, ¿eh? O con él. Es fácil. Pero tiene, va a ser fácil. No sobran, ¿no? ¿No quedan más? No. No. ¿Eh? Nada, ya está. A nosotros. Venga, a nosotros. Atención. Aquí abajo, Pedro. ¿Eh? Vale. Muy bien. Las parejas todas tienen ocho cartas. ¿Las habéis mirado? Fijaros que entre las ocho cartas hay una figura y las demás no son. A ver, mira, ¿lo habéis visto cartas, bien? Hay una que es figura, que es una figura y las demás son no normales, son. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Vais a hacer lo siguiente. Vale. La carta importante no. es la figura. A ver, un poquito de silencio. Un poco la carta silencio, importante va a ser la figura, esa no la tenéis que perder hacer, de vista. Todos van a hacer el mismo juego, ¿vale? ¿Vale? ¡Silencio en la sala, que la abuela está mala! Muy bien, lo primero que vais a hacer, la que tiene las cartas, el que tiene las cartas, las va a mezclar. Mezclar las cartas. Mezclar las cartas. No me quedan cartas. ¿Están mezcladas? No me quedan cartas. Bien mezcladas. ¿El qué? Ya las habéis visto, ¿no? Míralas. Míralas, ¿ves? Cartas, ¿ves? Ya está, enseñadas. ¡Hala! Ya están bien mezcladas las ocho cartas. Ahora vamos a hacer un poco de matemáticas. ¡Atención! Con atención. Las cartas la que no tiene arriba. Las cartas se va a poner las manos así. Vas a poner va las a manos la así. Que no se caiga, ¿eh? Así horizontales. Manos. Va a ser no, la mesa. No, el que no tiene las cartas. La que no tiene las cartas, no tiene las cartas pone las manos bien planas, horizontales. Yo soy el que no tiene las cartas y pongo las manos así. Juan venga. Carlos va, el no que tiene sí las tiene, no. El que no las tiene. Muy bien. Ponemos pero, las cartas caras arriba. Tú eres la mesa. No, al revés. Ah, pues entonces las cartas las tienes tú. ¿Vale? ¿Ya está? Muy bien, con las cartas a la vista vamos a repartir dos montones. A la izquierda, una, un lado, a la derecha. Otra, una a un lado, a la izquierda, otra, otra. A la derecha. A la izquierda, a la derecha. Repártele, una por una, con, repártele, una por una. Izquierda, derecha. Repartidas, una a la os izquierda. Os tenéis que fijar las cartas hacia dónde arriba queda porque la figura, ¿vale? Dónde está la roja y 4 y 4. ¿Dónde está la diferente? Arriba para que se vea dónde está la figura. Esa la no hay que perder bueno. de vista. ¿Vale? No, así, así, así. Ya está. Así. Así. Muy bien. ¿Os habéis fijado? Atención los de las sillas, que no se enteran los de aquí arriba. Este juego lo podéis hacer luego todos en casa, ¿eh? Aprenderlo, que luego lo podéis hacer. Vais a coger el montón donde está la figura. El montón que tiene la figura lo cogéis. Y lo revolvéis. Y lo revolvéis. Lo revolvéis. El que tiene, el, tú eres la mesa nada más. La que te, lo revolvéis. Revuelve, revuelve, revuelve. Revuelve. Muy bien. Y lo volvéis a dejar en la mesa. Lo dejáis en la mesa. Lo dejáis bueno. en la mesa. Otra vez. Y muy ponéis bien. El otro encima. Y ponéis el otro encima. Y el otro encima. Y el otro encima. Muy bien. Así, así, ¿ya así. ¿Está? Así de mesa. Vale, vale. Cogéis vamos a, todas. Vamos a seguir. Otra vez. Otra repartimos. Vez. Repartimos. Cogéis, en... Las cogéis y repartimos. Y la repartís. Una venga. A la izquierda, una a la derecha. Una a la izquierda, una a la derecha. Una a la izquierda, una a la derecha. Una, 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 una. Muy bien. Y siempre os fijáis dónde queda la figura. Ahora vais a ¿vale? coger el montón donde no está la figura, ¿eh? Donde ahora no está. Donde no está, donde lo cogéis. No. El donde lo no revolvéis está, también. Y lo revolvéis, lo revolvéis, lo revolvéis, lo revolvéis, lo revolvéis. ¿Ya está? Y lo ponéis encima del otro. Y lo ponéis encima del otro de nuevo. ¿Ya está puesto encima? Pones encima. Muy bien. Recoger otra vez, recoger otra vez. Ah. Última vez, ¿eh? No dos quiero montones que nadie otra falle. Vez. Otra vez dos montones, uno a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Izquierda, derecha,
siempre las cartas cara arriba hemos quedado, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale, ya está. Ahora, muy importante, donde no está la figura, ¿donde no está? Sin moverlo mucho lo ponéis encima. Lo ponéis encima, el que no tiene la figura, sin mezclar por si acaso. Muy bien, vale. Muy bien, ya está. Dais la vuelta a todas las cartas para que queden de dorso. Dais la vuelta. Y ahora yo no os voy a ver, voy a mirar para allá. Atención. Cogéis la primera carta, la de arriba. Cogéis la primera carta. La tocáis así un poquito con los dedos. Ajá. Y la apartáis porque es una carta que no es figura. Que no es figura, esa la apartáis. La siguiente. Esa no vale. La cogéis, la tocáis. Coged otro la siguiente, poco. Otro poco. Y la apartáis porque no es. La apartáis, la apartáis que no vale. Coged la siguiente, la tocáis. La siguiente. Atención, estoy notando cosas. Noto, siento, siento algo. Coged la siguiente. Veo muchas figuras. Coged. Veo muchas figuras. ¿Quién tiene la figura? Levantad la figura. Sí, no la yo. Tendáis. Yo. Una, la otra, figura. Otra, la otra. Figura, todos. Levanta, levanta, la figura. Todos tienen la figura. Todos tienen la figura. ¿Ves? Muchas gracias. ¿Lo queréis aprender? Tres. Ahora os lo explicamos. Sí. Os lo Venga, explicamos. Ahora lo vamos a explicar. Gracias. Venga, que os lo explicamos. Hala. Sentaros, que os lo explicamos. Bueno, lo vamos a decir bajito, ¿vale? Para que el que quiera aprenderlo, lo aprenda. Ocho cartas. Una figura, ¿vale? Repartimos dos montones. Primera pregunta. La figura está en un montón, ¿verdad? Y puede estar en cualquier sitio del montón, ¿a que sí? ¿Vale? Si mezclamos, puede estar en cualquier sitio del montón, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si ponemos el otro montón encima? ¿Dónde está la figura? En una de las cuatro de... abajo, vale. Si repartimos, esta no es, esta tampoco y esta tampoco, porque estaba en las de abajo. Puede ser esta, o esta, o esta, o esta. ¿Dónde está ahora? No sé en qué montón, pero seguro que es una de las dos de arriba, ¿vale? Si cogemos el montón que no tiene la figura, ¿qué importa si lo mezclamos? Es que los magos son muy tramposos. Parece que nos quieren engañar, pero esta no importa porque no está la figura. Y la ponemos encima. ¿Dónde está la figura ahora? En la tercera o cuarta, empezando por abajo, ¿verdad? No puede estar en más. Si repartimos, las cuatro primeras no son. Puede ser esta o esta. No hay más posibilidades, porque estas dos últimas no es. ¿Dónde está? En el montón en que esté, empezando por abajo, está la tercera siempre. Las dos primeras no eran, siempre está la tercera. Si ponemos el otro montón encima, sigue estando la tercera por abajo. Y si le damos la vuelta, ¿cuál es? La tercera por arriba siempre. Y luego podéis decir que no es, que no siento nada, hasta que sentís la figura. ¿Vale? Bueno, lo aprendéis y veréis cómo lo podéis hacer luego ante vuestros amigos. Bueno, una cosa que os quiero decir, que quede muy claro, que yo hoy he sido el mago, pero todos los juegos que hemos hecho... todos tienen una base matemática. Yo nunca he hecho nada de habilidad que hacemos los magos a veces, sino solamente han sido matemáticas. Así que cuando aprendáis matemáticas, podréis hacer todos estos juegos, porque no hace falta ninguna habilidad. Ah, los habéis portado muy bien. Muchas gracias. Sí, lo puedes ver en internet. Sí.